Acuérdate, Señor, de tu misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En esta lectura, el profeta Isaías nos presenta la figura del siervo sufriente que en medio del dolor anuncia la victoria como prefigura de Jesucristo, cuyo sufrimiento es causa de salvación para toda la humanidad. Lectura del libro de Isaías. Sí. Mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría a su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca, fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos. Aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca, el Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia prolongada sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios.
tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto, me han desechado como un cachorro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La carta a los Hebreos nos invita a mantener firmes nuestra adhesión de fe en Jesucristo, porque su muerte es el máximo signo de amor y de entrega. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarnos de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. El Evangelio de Juan nos relata la pasión y muerte de Jesucristo.
Escuchemos este relato con disponibilidad para que, a ejemplo de Jesús, podamos decir ante Dios y ante nuestros hermanos, todo está cumplido. Habla, Señor, es la verdad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar, porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús, el Nazareno. Él les dijo: Yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: Ya se los dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que había encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído
que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Aná lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otro te lo ha dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces eres tú, rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo.
Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo suelta, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon con él una esponja, la ataron a una rama de hisopo
y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloea, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tenían los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás, oh Cristo. Queridos hermanos y hermanas, estamos en medio de este Viernes Santo, Viernes del Silencio,
viernes de meditar, contemplar esta experiencia de Jesús, esta experiencia del amor. Y el amor siempre da vida, el amor siempre se da, y el amor siempre da lo mejor. Cuando uno ama, se entrega plenamente y trata de dar lo mejor de sí para aquel que ama, y porque quiere que el otro sea feliz. No mide, simplemente se entrega. Se da simplemente, sin tener incluso el miedo de quedar vacío. Pero el amor, dicen que entre más se da, más crece. Más crece. Podríamos hablar de eso hoy día, quizás en casa, de esta experiencia del amor entre ustedes como familia. Pero podemos contemplar hoy día a través de las lecturas, podría ser también a través de la historia, porque también nos cuenta estos episodios, cómo se contrapone el amor al odio, la generosidad a la envidia, al orgullo, el servicio a la vanagloria. ¿En qué sentido? Por un lado vemos a Jesús dando a conocer el amor de Dios Padre, en esta forma de amar a Dios que no se entiende si no es amado en el prójimo, en esta experiencia que no se puede decir que se ama a Dios y se vive el mandato de Dios si no es en los otros y con los otros. Dando libertad, dando amor, sanando, perdonando, liberando, como hemos sido testigos de tantos milagros de Jesús, aquellos que nos relatan los evangelios, pero cuántos más habrán sido testigos aquellos que estaban con él y que no están relatados. En contraposición con aquellos que lo acusan, con aquellos que buscan eliminarlo por miedo a perder aquello que tienen. Hablan falsamente por perder aquello que tienen, por envidia, por egoísmo, porque Jesús también de una u otra manera los dejaba en evidencia, porque de una u otra manera se sentían interpelados por aquello que decía Jesús y por aquello que hacía Jesús. Nada nuevo bajo el sol, diría mi profesor de historia de la iglesia. Quizás podríamos pensar un poquito en nuestro presente. En nuestra historia presente. ¿Cómo se sigue contraponiendo, y podríamos decir entre comillas, peleando el amor contra todo lo demás? ¿Cómo hoy día se sigue orando y buscando y pidiendo en cada oración, en cada Eucaristía, en cada momento, la paz? La caridad, el respeto, el diálogo,
que podamos tener lo necesario, que podamos vivir en comunidad, y pareciera ser que se sigue contraponiendo incluso en nosotros mismos los cristianos el amor contra nuestros intereses, nuestros orgullos, nuestras vanidades, nuestros egoísmos. Que no nos permiten estar en paz, que quizá no nos permite ser libres para amar, para servir, para hacer presente aquel amor que también vivo, ese amor que me expresa Dios en el día a día, desde que abro los ojos, incluso cuando duermo. Podríamos preguntarnos hoy día y dentro de la tarde, ¿qué es el amor? ¿Qué es la verdad hoy día? ¿Qué es el amor para mí? ¿De qué manera lo vivo? ¿De qué forma lo hago crecer? ¿Qué significa para mí el amor a Dios? ¿Y qué significa para mí el amor al prójimo? Jesús va a morir en la cruz amando, obedeciendo esa voluntad del Padre que había buscado todos los medios para poder llegar al hombre. Y a través de su Hijo nos devuelve esa gracia primera que es el amor. Esa gracia primera de estar con Él, de una relación directa. Y nos enseña, a través incluso de morir en la cruz, lo que significa amar, lo que significa vivir por otros, lo que significa el sacrificio por otros. Dar la vida si fuese necesario. Hoy, en medio de esta realidad, en esta historia, en este presente, el Señor también nos invita a vivenciar la caridad, a vivenciar el amor, a vivenciar la vida, vivir, vivir. Porque a veces, incluso hasta de eso nos hemos olvidado, de vivir, vivir la vida conforme a aquello que se nos pide. Ama y sirve. Sirve amando, ama sirviendo. Queridos hermanos, en este día viernes, el día en que se nos invita también a hacer silencio, a meditar, acércate a Jesús en la cruz. Y dile que te ayude a vivenciar la vida amando, a viviendo en la verdad, a viviendo en la caridad. Preséntale al Señor a todos los tuyos. Preséntale en la oración nuestra historia, lo que estamos viviendo, nuestros sufrimientos, nuestras esperanzas.
Preséntale a Jesús nuestras necesidades, especialmente en este tiempo de la salud. Y de una salud no tan solo corporal, sino que también de una salud espiritual. Estamos enfermos espiritualmente, porque no nos hemos apartado de Dios por seguir nuestras vanidades, nuestros egoísmos, nuestros propios intereses. Nos hemos olvidado de vivir aquello que Dios nos pide, estar junto a Él, y estando junto a Él, aquello que nos pide. Y nos ha dicho Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y cuando estamos enfermos corporalmente, el cuerpo se resiente, lo manifiesta. Cuando estamos enfermos espiritualmente, también el alma se manifiesta, el cuerpo lo siente. Quizás esa falta de vida espiritual es la que nos lleva hoy día a sentirnos autosuficientes, a sentirnos que solo la podemos, a sentirnos que tenemos el derecho de menospreciar a los otros, de juzgar a los otros, de apuntar con el dedo a los otros, de recriminarles públicamente sus pecados al otro. Quizás porque nos hemos apartado de Dios, nos hemos olvidado de vivir la caridad. Por eso, al igual que María, que está a los pies de la cruz junto a Juan, que llora la muerte de su hijo, pero también puesta su fe, su esperanza en el Señor, que todo lo hace bien, que Él hace nueva todas las cosas, pongámonos también nosotros para presentarle al Señor nuestros sufrimientos, nuestros dolores, para orar por tantos que mueren, por tantos que han muerto producto de esta pandemia. Por tantos que han muerto sin ni siquiera tener la posibilidad de que los despidan. Oremos también por sus familias, que quizá ni siquiera han tenido el tiempo de reaccionar a vivir el duelo. Oremos por aquellos que han perdido sus trabajos. Oremos por aquellos que no tienen lo necesario para vivir. Oremos para que el Señor nos dé esa gracia de poder también preguntarme qué puedo hacer yo por el otro. Pidámosle al Señor que en este día nos ayuda a descubrir esa gracia que significó morir en la cruz, para que en esa vivencia con el Señor podamos también tener esa gracia de resucitar con Él. Para resucitar hay que morir. Pidámosle al Señor esa gracia de morir a todo aquello que nos aparta de Él y de todo aquello que nos aparta entre nosotros, para que celebrando la resurrección podamos verdaderamente
transformados por el Espíritu de Dios, vivir plenamente la fe, el amor, la caridad, que no es otra cosa que el servicio. Ama y sirve. Sirve amando y ama sirviendo. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlos con una vida calma y serena. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó a la orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar el pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Héctor, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, que en tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo.
Dios todopoderoso y eterno, que fecunda sin cesar a tu iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están reunidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes no creen en Cristo, oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, que concedes a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes no creen en Dios, oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios todopoderoso y eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los gobernantes, oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones,
Asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que, con tu protección, afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes sufren en tiempos de pandemia, oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios, Padre, conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios todopoderoso y eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos. Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que, a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, llegue hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, ahora se nos presenta la Santa Cruz para adorarla, porque este instrumento de martirio y de muerte nos viene la salvación. Comprometámonos a hacer que desaparezcan todas las cruces que destruyen la vida de las personas. Cruz adoremos.
He aquí el madero de la cruz. Venid, adorémosle. Venid, oh cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos, de Cristo Jesús. He aquí el madero de la cruz. Venid, adorémosle. Venid, cristiano, la cruz ensalcemos, la cruz adoremos a Cristo Jesús. He aquí el madero de la cruz, venid, adorémoslo. Venid, cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos a Cristo Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia nos invita en este momento a poder acercarnos a la cruz y en un signo de amor, de cariño, de adoración a Dios. Nos acercamos para besarlo, presentarle nuestra admiración, nuestro respeto. Te invito a que ahí, en el lugar donde estás, te puedas acercar a la cruz que tienes en tu casa y puedas hacer un momento de oración. Preséntale al Señor, como te decía hace un momento atrás, a tantos que han muerto producto del COVID. Conocidos o no, preséntale al Señor su sufrimiento, a sus familias. Preséntale al Señor lo que estamos viviendo como humanidad. Preséntale nuestra propia patria. Preséntale al Señor tu familia, tu vida, tus proyectos. Y mirando esa cruz, te invito a que también puedas dar gracias por todo aquello que has recibido de aquel que nos amó primero, de aquel que fue capaz de entregar su vida por nosotros, de aquel que nos ama y nos sigue regalando la salvación y nos sigue invitando a ser misericordia. Yo te amo.
emblema de amor. Venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos de
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros hoy día invitados a la mesa del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Perdón.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a Él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queden en paz.